le dije nada bonita, que si me daba un abrazo, y me dijo esa chulada, porque no, porque está Nacho. Yo me descargué muy de seguido y me dijo, sin embarazo, pero si llega a venir Nacho, no se puede nada, tita. Señora María Chicharra. ¡Señora María Chicharra! ¡Buenas noches, señora! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Acaba de pasar, señora María Chicharra? ¿Qué pasó yo para allá? ¡Sí, señora María Chicharra! ¡Cállese, condenado! ¡Buenas noches, señorita! ¡Buenas noches! Yo la mandé a traer. Es que quiero un jaripeo para que se divierta la gente. ¡Ah, quieres tú un jaripeo! Pero mire usted, señorita, yo no vine a hacer jaripeos ahorita. Ah, pues yo quiero. Yo vine porque me invitó mi novio. Tengo un novio aquí cuando quiera usted, señorita. Ajá. ¡Señora Tuna! ¿Qué? ¡Ah, Chepe! ¡Señora Tuna! ¡No, Chepe, está muy feo! ¡Eso no! ¿Sabe usted quién? ¿Quiere usted saber quién es mi novio? ¿Quién es? Uno que se llama Abel, que le dicen robaburro. Eso vine a ver, señorita, ahorita. Pero yo quiero un jaripeo, porque usted ¿quién? Sé que tiene unos toros muy buenos. Ah, de hecho, sí, señorita, tengo unos toros muy buenos. Más buenos que los que tiene Robaburro. ¡No! Jaripeo, puro toro de primera tengo yo, señorita. Quiero un jaripeo para que sirvierta a la gente. ¿Pero va usted a pagar lo que vale? ¿Qué le va a pagar si soy mayordoma? No, ¿qué le va a hacer llegar al precio? Nosotros cobramos muy caro, señorita. Pues yo le voy a pagar. Pregúntale, está Robaburro, ahí está aire, ahí está mi novio. Nomás me está viendo el condenado. ¡No me vea! Le voy a pagar, estoy muy pobre, porque yo soy la mayordoma. ¿Sí va usted a pagar lo que yo le cobre? Pues yo le voy a pagar. Pues mire, deje ver, a ver si... Porque ahorita están trabajando mis toros, señorita. ¿Están trabajando? Allá en Oaxaca, a ver si están desocupados. Luego no tiene mucha señal aquí mi celular. ¡Préstame tu celular, tú! ¡Robaburro! ¡Ya se chivió también, condenado! ¡Ey! ¡Chapa, te va a pintar de él! ¡No, ese no sirve! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno! ¡Caporales de María Chicharra! ¡Sí, yo les hablo, su patrona! ¿Cómo? ¿Todavía están trabajando? Sí, mano, mira, ¿cuánto quieres que vine aquí? ¿Cómo se llama aquí? ¿Cómo se llama aquí tu pueblo? ¿Con Vitorino, 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 Vitorino. Vine a tu pueblo de, no vale nada. De un novio que me amarré allá donde venden, donde entrega chivos, allá en Guaguapa. Ajá, ya lo conocí, el condenado Robaburro. Mira, dice una señora que quiere un jaripeo aquí en Beto Uribe de Juárez. ¿Todavía no acaban? ¿Todavía están jugando? Pulgas que esté desocupado, tráiganse siquiera. ¿Cuánto? Uno nada más, señorita. ¿El asesino? No, ahorita va a ser. Ni sabe usted mi torco. O los ve usted en la película también, porque tengo muchas películas. Mira, ahorita. ¡Mira! ¿Cuál está desocupado? ¿Oh? El asesino. Ah, sí, tiene usted razón, señorita. Sí, los ve usted en la película. ¡El asesino, mano! ¿No sabes por dónde queda Beto Uribe? ¡Mira! Agarras un carro de Oaxaca que te traiga a Guajuapan. Y de Guajuapan te vienes para acá, para Mariscala. Le dices que te traigan para Mariscala. ¿Cómo traes el toro? ¿No puedes? No. ¡Pues mira! Contratas un avión de bola, mano. ¡Ajá! Un avión de bola que lo marras. ¿Cómo? ¿No entra adentro? ¡No! Lo marras con dos arrietas y lo traes colgado. ¡Ajá! ¡Pero te apuras, va, condenado! ¡Mira! ¿Vas a querer jinetes también o qué hay jinetes? No, también quiero jinetes. ¿También quieres jinetes? También. ¿Quieres ser bueno o quieres de esos que no sirven? Pues bueno, también. ¿De esos que trae chapi de los que caen solo? No, de esos no quiero. No, bueno, no quiero bueno. ¡Mira! De los de chapi nomás. ¡Cállate tú! ¡Cállate, qué cosa! ¡Mira! Tráete unos 10 jinetes nomás para el toro. 10 le vamos a jugar al toro. Ajá. Pero tráete los que montan mejor. Es que no sirven, no. Descártalo. Dios, que trae chepe, no. Ah, Dios, que trae chepe, no, dice. Ah, bueno, se te apuras, condenado.
Ya está, señorita. Ahorita no tarda en llegar los toros. También quiero un sonido para que, pues... ¿Quieres tú un sonido? También. ¿Quieres ser de allá de Oaxaca o quieres ser uno de México? Sí, o de Oaxaca también. Quiero un bueno. ¿Quieres tú un bueno? Bueno. Pero aquí no hay sonidos buenos. Yo ni conozco aquí, pues. Sonido Reyes. ¿Ah? Sonido Reyes. ¿De dónde es ese? Manhattan. De la ciudad, güey. Ah, no. Mejor Manhattan, creo que se oye mejor. Está bueno, está bueno. ¿O quieres este sonido de este? ¿Cómo se llama? Ese Neo, ¿cómo le dicen? Parece que ya lo vi en la película también. ¿Ah? El tío Maca. El tío Maca. El tío Maca, dice. Sonido del tío Maca. ¿Cuál quiere este? Pues ese, del tío Maca. ¿El tío Maca? Se oye mejor el tío Maca, ¿verdad? Sí. Bueno, bueno. Sonido, tío Maca. ¡Ey! Ah, no, tú eres... ¿Eres Pacha? Es Pacha, contestó, dice. No es Maca, es Pacha. Mira, Pacha. ¿Qué estás haciendo, mano? ¿Estás durmiendo? Ah... Pues nomás te hablaba yo para ver si podemos hacer un contratito, mano. Ajá. Tráete, mira, lo que me cobres, mano. Tráete el tráiler más grande que tenga. Eso, sí. Tráete el tráiler, el más grandote, el que echa todas tus fierradas. No alcanza. Contrata al otro de Manhattan, tráete los dos, mano. ¿Sí? ¿Qué, Pacha? Porque estamos barrigón, no vamos a estar. Espérate, que no oigo cómo está hablando, Pacha. Sí, mano. ¿Vienes? Ah, bueno. Ah, ahorita por lo pronto me mandan los micrófonos. Ah, bueno, está bueno, mano. Me va a mandar los micrófonos, sí, por lo pronto. Ya va a venir conectado todos los aparatos. Ya nomás llegando y luego a trabajar. Sí, señor. ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Cuánto vas a cobrar? ¡5,000! ¡Ah, qué barato! ¡5,000 me va a cobrar por dos trailers de aparatos que va a traer, dice! ¡Ah, bueno, Pacha! ¡Sí, Pacha! ¡Te apura, pues! ¡No aguantas correr! ¡No! ¡Corre, Manu! ¡Ajá! ¡Sale! ¿A quién va a traer el chalán? ¡A Tuna! ¿Quién es Tuna? ¡No sé! ¡Ahí tú, este problema! ¡Tuna va a traer el chalán, dice! ¡Ah, bueno! ¡Sí, Manu! ¡Te apura! ¡Cambio de fuera! ¿Ya ves cómo es muy buena gente, Pacha? No encontré al tío, ¿qué? Al tío Maca, no lo encontré. ¡Oh, ya llegó el micrófono de Pacha! ¡Mira, mano! Y luego, puro moderno tiene Pacha. Vamos a probar audio. ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno! ¡Está bueno el micrófono, señora! Luego están nuevecitos sus micrófonos del tío Maca. Bueno, bueno, probando sonido. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Se oye bien, señora. Ya no tarda y viene el toro. Bueno, 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 bueno. ¿Dónde que yo ni puedo hablar bien también, pues? No puedo hablar bien. Pégame. ¡Ay! Cállate tú, Tuna. Bueno, ahorita ya no. Oye, ya ahí viene la ruidera del helicóptero, ya. Ya viene el toro. Oye, arriba viene, mano. Es barriga de Pacha. No, ya viene el toro, viene en el helicóptero, el avión de bola. Siempre también está viendo donde ya viene el avión de bola. Bueno, 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 bueno. ¡Qué barbarita! Ya me abrió más, creo, mano. ¡Ey! No, usted, si Dios te cuenta, no me avisa hasta que viene el toro por atrás. Pues ya llegó el toro, señora. ¡Ay! ¿Por qué no hablas, condenado? ¿Estás viendo que viene el toro? ¡Bravo! ¡Fue el único! Y hasta el micrófono de Pacha se quedó tirado. ¡Ya lo quebró! ¡Oye! ¿Y dónde están los demás? ¡Ah, ahí vienen! ¡Ahí vienen en camino! ¡Sí! ¡Ah, bueno! Pero ya, traes la lista ahí, traes las cosas, condenado, me estás viendo. Nosotros ya queremos trabajar. Ahí traes la lista. Aquí viene la lista. ¡Ay, condenado, la lista! ¡Ay, tía, viene, pues! ¡Bueno, bueno! Hoy por primera vez, un gran jaripeo de lujo de toros de María Chicharra. ¿Cuántos jinetes vienen?
Son varios. Son varios, por eso, ¿cuántos son, pues? Los conté, compañero. Compañera, ¿por cuántos? Ya también ya se siente igual que yo. Compañera, dice. Diles que pasen los jinetes, porque ya que se apure, porque la gente ya está aburrida, quiere ver el jaripeo. Ahorita que pasen aquí, ahorita los vamos a nombrar. A ver, espérate, pues. Ahí parece mal. Vamos a nombrarlos. Bueno, bueno. Hoy por primera vez se presentan los mejores jinetes del estado de Oaxaca, de Puebla y de Venta Uribe de Juárez. En primer lugar viene el marrano. El marrano de México, de México. Pásate para allá, que te vaya a hacer otro agujero el toro. En segundo lugar viene el jinete más guapo de Venta Uribe. No, digo de Venta Uribe. De Guajuapa. ¡El pequeño! ¡Ahí va el pequeño! ¡Ahí va el pequeño! ¡Ten cuidado, pequeño! Y viene de la Ciudad de México el más grandote. El más grandote jinete que se llama... ¿Cómo te llamas? Ah, de veras, ¿no? Que no sabes. ¡La tripa de Guajuapa! ¡En la tripa de Guajuapa! ¿Ya está todo? ¿Ya? ¿Vas a contar tú? Sí. También viene el jinete sin dientes. Alza tu mano, pues, para que te conozcan. Eso, salúdale al público para que te conozca, mano. Porque tú eres un buen jinete, uno de esos que se cae dos tres reparos. Bueno, señorita, vamos a arreglar el toro. Déjame aquí mis cosas. Verse el micrófono. Digo las palabras para el público. Ah, yo no puedo. Las cosas no vas a poder, pues. Vamos a ver si... ¿Trajeron todas las cosas? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Vamos a ver si es cierto. ¡Ah, qué bárbaro! ¡Ay, Leo, tantísimas cosas que traen, mano! ¡Ay, la campana! ¿Por qué no trajiste la más buena, mano? Ya no la encontramos, compañera. ¿Ya no la encontraron? Ya no. Pues esta no suena, mira. Pero ni modo. De todos modos, el toro juega. Ya sabes que el toro es bueno. Este juega porque juega. A ver, agárrate, ¿qué cosa me estás viendo? ¡Fuera, agárrate, vete para allá! ¡Tú, risueño! ¡Se va! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, condenado! ¡Oh! ¡Condenado, toro! ¡Sabrá! ¡Oh! ¡Oh, condenado, no estás viendo! ¡Hermoso! ¡Carra! Ya son dos golpes que me da, mano. Creo ahora ya no voy a poder tener crías, mano. ¡Agarra! ¡Órale! ¡Oh! 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 Entonces, ahorita te vendo con la señora mayordoma para que te venda. Te hagan caldo mañana para la banda. Lo bueno que está gordo. ¡Oh! ¡Agarra aquí! ¡Oh! 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 No te estás quieto porque vas a ver. Vas derecho para el cuchillo. ¡Espérate, Jan! ¡Oh! 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 ¡Ahí está, ahí está! ¡Oh! ¡Oh! ¡Viene bravo el toro! ¡Agárrale la cola! ¡Eso! Este sí es bravo de Venta Uribe. Ahí va, periguero. ¿Esto te va a patear? Te voy a tumbar los últimos dientes que te voy a tirar. ¡Oh! 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 Espérate, no te confíes, mano. ¿Qué tan confianzudo eres, digo yo? ¿Qué te parece a Chepe? No sirvo. ¡Oh! 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 Ahí está. Ahí, tú, Chepe. ¿Qué va primero? ¿Qué va a matar primero? La lista. ¿Ah? Aquí está la lista. ¿La lista? ¿Quién es más listo? Bueno, bueno. Por primera vez va a montar en Venta Uribe de Juárez la primera monta que va a ser
¡El marrano de Oaxaca! ¡Marrito! ¡Marrito! ¿Ya te despediste de todos? ¡Porque es que tú eres muy bravo! ¡Tienes cuidado! ¡No te vaya a matar, eh! ¡Dale! ¡Nomás una vez que te mate ya! ¡Persínate! ¡Persínate! ¡Dice! ¡Dedícale la monta a todo el público! ¡Esto! ¡Enséñales que tú eres jinete! ¡Ahora banda! ¡Ahora banda! ¡Ponte lista! No te tocó la suerte. Ni modo, así es el jaripeo. Cuando se puede, se puede. Déjame de agarrar bien. Ahora sigue la segunda monta para que vean que ese sí es toro. No como los que trae Chepe. La segunda monta va. ¿Vas tú? ¿Seguro? Le vas a quedar al toro, ¿verdad? ¡Eso! ¡Órale! ¡Órale, banda! ¡Va el segundo jinete de la tarde! ¡Persínate! ¡Dedícale la moto a toda la gente! ¡Dedícale la moto a toda la gente para que te reconozca, chaparro! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Pero agárrate! Barbaridad. ¿Ya vio usted cómo está tan bueno este toro? Está muy bueno su toro, señor. Le estoy diciendo que por eso le voy a cobrar caro, porque este toro es bueno. Ya le dije lo que usted me cobre. Este no es cualquier toro, señorita. Sí, señora Marichana. Pues ni modo, ya van dos porrazos. Sí, dos porrazos que no le han quedado. Un jinete de primera le he traído. Sí, señora Marichana. Por eso, aguanta tres, cuatro reparos. Sí, señora Marichana. ¡Vas tú, chaparro! Seguro le vas a apuntar, le vas a quedar el toro, ¿verdad? Eso. Ponte listo, pues. Persínate. ¡Saca tu sombrero! ¡Saca tu sombrero! ¿A quién le vas a dedicar la monta? ¿A quién? ¿A Robaburro? ¿A Chepe? ¡Ahí están los dos! ¿Nadie? ¡Ah, bueno! ¡Échale, pues! ¿Cómo se dice? ¿Sabe? ¡Dale, bandita! ¡Échate otra! ¡Ay! ¡Hola, banda! ¡Échale, échale! ¡Ponte listo, hermano! ¡Ponte que yo ya no puedo correr para mí, señorita! ¡Por ahí, muchachos! ¡Unos muchachos que quieren montar aquí de Beto Uribe, de Juárez! ¿Quién quiere montar? A ver, dice que aquí también hay jinetes buenos. ¡Uno! ¿Vas a montar tú? ¿Quién va a montar tú? El llavero de Ventauride. Ábrase, porque los vaya a matar. ¿Cómo te llama? El llavero. ¿Ah? ¿Seguro que le vas a quedar al toro? ¿Ya te despediste de tu mamá y tu mamá? ¿Sí? ¡Habla, pues! ¡Ah, bueno! ¡Préstale el sombrero! ¡Préstale el sombrero! A ver, ¿cuál sombrero quieres? ¡Ahí hay tres! ¡Es más nuevo! ¡Persínate! ¡Mira! ¡Pero te vas a agarrar como te agarras de noche! ¿Sí? ¡Oye, pues, persínate! ¡Hola, banda! ¡Ahora sí, banda! ¡Persínate! ¡Alta tu sombrero! ¡Dedica la mota que... ¡Eso! ¡Ni te pares de Venta Uribe, mano!
¡Sombrero! ¡No, señora! Ahora sí le voy a quedar mal, señora. ¡Me cambia su rollo, la del toro! ¡Me corneó! ¡Pero espérese, te estoy hablando! ¡Me digo, cara, sí, ya me hizo otro pedo! ¡También la Chepe! ¡Vamos a revisar el hoyo que le hizo a Chepe! ¡Oye, Chepe! ¡No, no te hizo veo! ¡Aquí está! ¡Ah, oh, bueno, ahí! ¿Sabes? Yo te voy a llevarte al doctor, ¿no quieres? ¡Hay otro jinete por ahí que quiera montar! ¡Ya, ya! ¡A ver, pues, vente! ¡Sácate tu chamarra porque la vas a ensuciar! ¿Estás viendo cómo está de bruto el toro? ¿Vas a montar? ¡Sí, lo vas a montar! ¿De dónde eres? ¡Montate! ¡Ah, de Guadalupe Chonosle! ¡Oh, también eres montador! ¡Eso, este, sí! ¡Para, pues, persínate! ¡Es hijo de la mentada burra! ¿Ah? ¡Es hijo de la mentada burra! ¡Ah, bueno! ¡Voy por primera vez! ¡Voy a montar el mentado la burra! ¡Burra de Chonosle! ¡Esto! ¡Vale! ¡Pero agárrate bien! ¡Agárrate como te agarras de noche! ¡Eso tú sí eres montador! ¡Hola, banda! ¡Listo tú! A tú primero, tú vas segundo. ¡Vete listo, ve! ¿Cómo te llamas? Enrique. ¿Enrique qué? Daniel Barrera. Enrique, Daniel Barrera. ¡Barrera! ¡Ah, bueno! ¡Ay, por! ¡Ah! ¡Oye! ¡Ey! ¡Eres Jiménez, dice! ¿Cómo dices que eres Herrera? ¡Bueno, bueno! ¡Ay, por primera vez va a montar Rica de Venta Uribe! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ponte listo! ¡Persínate! ¿Ah? ¿No es de aquí? ¿Dónde eres? ¡De Terno! ¡Ah! ¡De Terno! ¡Ahora sí hay competencia! ¡Hola! ¡Ponte listo! ¡Móntale! Pero yo ya no monto, señora, yo estoy vieja también. A ver, si usted le queda así, le voy a pagar lo que me cobró. Falta el muchito. Pues ya ve usted cómo está matando los jinetes, señorita. A ver, usted le toca matar. Pues ni modos, te vas a quedar viuda, rubaburro. Viudo, rubaburro. Te vas a quedar viuda, rubaburro. Pues sí, señora. Voy a montar, ya nomás lo voy a hacer por compromiso. ¿Y el muchito no va a montar o qué? Ahí está. Ya no... ¿Qué está esperando? ¡Vamos, Chepe! Otro, dice. ¿Quieres montarlo? ¡Ahora pues! ¿Cómo te llamas? ¡Chepe! ¡No! ¡Está muy feo! ¿Cómo te llamas? ¡A Gil! ¡Gil Bravo! ¡Gil Bravo! ¿Dónde? ¡Ah! ¡Va a montar el montador número uno! ¡Montador Gil! ¡Hola, Gil! ¡Te agarras como te agarras de noche! ¿Sí? ¡Eso! ¡Ponte listo! ¡Vete la mano!
señorita. Váyame, ahora me toca montar a mí. Sí, para que yo le pague. Ya estoy vieja, pero quién sabe si pueda yo montar. Ahí le encargo mis bolsas, señorita. Ahí va su micrófono de marcha también. Por si las dudas se me olvidan. Ay, aunque sea, le daste mis bolsas a Robaburro. Ahora sí va a montar María. Les va a enseñar cómo montan las mujeres. ¿Y cómo con Chepe si montan bien? Va a montar María la charra, para que veas. Ahora, échame una, pero buena. Una de esas para que yo voy a montar. Que haga uno. Va a montar María la charra.